pero también saludamos a esta hora a Patricio Angulo, que está en la región de la Araucanía, esto por la alerta naranja que rige en torno al volcán Villarrica y a su intensidad en la actividad que ha presentado en las últimas horas. Pato, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Estamos en el camino al volcán, justamente en el acceso al Parque Nacional Villarrica. A mi espalda, y ustedes pueden apreciar ya a personal de carabineros. Hay un corte en este camino y que impide a los turistas o algunas familias seguir avanzando. Hay quienes todavía señalan no tener la información o que desconocían qué es lo que estaba ocurriendo, que pensaban que podían llegar un poco más allá, llegar a las proximidades del volcán Villarrica, pero afortunadamente se encuentra este corte con carabineros donde se les informa que no pueden seguir avanzando. Y esto debido a una de las medidas que ha sido implementada como parte de esta alerta naranja. Hay que ser bien claros, además, esto puede tender o tiende a alguna confusión incluso de parte de los propios habitantes de acá de Pucón, porque tenemos por un lado la alerta naranja, que es la alerta técnica de Sernagiomín, que básicamente nos señala que acá hay una actividad de parte del propio volcán, del volcán Villarrica. Pero por otra parte tenemos una alerta amarilla, que es la alerta que mantiene SENAPRED como parte de las medidas y las acciones que se pueden adoptar ante un evento meteorológico o un evento de estas características que tiene relación con el volcán. Hay un permanente monitoreo en las inmediaciones del volcán debido a esta alerta naranja de Sernagiomín. Se ha ampliado este perímetro de 500 metros inicialmente a 8 kilómetros a la redonda. Y es por esa razón que justamente estamos en el kilómetro 8, que es el lugar donde se encuentra personal de carabineros, para realizar este control y que nadie pueda seguir avanzando en este camino al volcán. ¿Qué es lo que debiera ocurrir además? ¿Qué es lo que nos ha llamado todavía la atención, Karina? Sí. Se había hablado ayer durante el curso de la mañana que 25 o 30 familias aproximadamente son, de acuerdo al catastro que hay, quienes viven al interior de este radio de 8 kilómetros a la redonda del cráter del volcán Villarrica y que debieran evacuar. Se había señalado inicialmente que iban a evacuar, sin embargo, conversamos con el alcalde de Pucón, no han evacuado. Esta evacuación es de carácter preventivo. De todas maneras, hay equipos municipales que iban a tomar contacto con ellos. El propio alcalde había señalado que iba a visitar este lugar para poder comunicarse con ellos, conversar y hacerles entender además que lo más adecuado, dada además su propia seguridad, es que puedan salir de manera preventiva de este lugar. Distinto sería el escenario si es que se elevara la alerta, de alerta amarilla, por ejemplo, a alerta roja, ¿Pato? De acuerdo a lo que pueda determinar y evaluar SENAPRED. Y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en algunos minutos más. Se había señalado ahí cerca de las 4 de la tarde, va a haber una nueva reunión, un comité para evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada con el volcán Villarrica y si es necesario ir adoptando nuevas medidas. Claro, dos preguntas en una. La primera, si tú decías, se estimaba hasta ayer que eran cerca de 30 las familias que permanecían en la zona. Hay posibilidades de que eso se amplíe, ¿no? Porque tengo entendido que siguen haciendo el catastro y han encontrado más familias. Además, porque según las personas que conocen la zona, ese sector en particular ha crecido mucho en términos de la cantidad de viviendas que se ha construido en el último tiempo. Entonces era probable que la autoridad tampoco tuviera el catastro completo, ¿no? Sí, es muy probable. De hecho, hemos estado recorriendo este lugar. Es un lugar que tal vez uno pensaba que no podía ser tan poblado, pero hay varias casas. Claro. Y además este es un sector muy turístico, gastronómico. Hay algunos restaurantes, hay algunas tiendas, por ejemplo, ahora están cerradas. Claramente porque ya desde ayer que se les había comunicado que estaban dentro de este radio o de esta zona de exclusión y que por lo tanto no se iba a permitir tampoco ningún tipo de actividad relacionada con el volcán Villarrica. Muy temprano había turistas brasileñas incluso en el centro de Pucón con quienes conversábamos, nos señalaban que tenían la intención o querían conocer el volcán Villarrica o alguna a través de alguna expedición, pero que definitivamente no lo iban a poder hacer. Todo eso está suspendido. ¿Qué está suspendido además? Las clases, muy importante recordarlo. En Pucón, todos los colegios, las clases están suspendidas. En el caso de Villarrica hay 8 establecimientos educacionales que tienen sus clases suspendidas. Y vamos a ver finalmente qué es lo que arroja este catastro que está realizando los funcionarios municipales de Pucón para ver finalmente cuáles son las familias que debieran evacuar, cuántas son, en definitiva, porque se tenía este catastro preliminar de 25 o 30 familias, probablemente puedan resultar ser muchas más, y todo esto va a ir dependiendo, Karina, si es que se amplía o no este radio, claro. Va a estar supeditado a la actividad
misma del volcán. Hasta ahora no ha registrado mayor variación. Habíamos escuchado ya hace algún momento en nuestro informativo de mediodía la actualización que entregaba Serna Geomin con respecto a la actividad volcánica. Se mantiene de acuerdo a las últimas horas y por lo tanto se va a mantener además esta alerta naranja, que es la alerta naranja que decreta el Serna Geomin, que tiene relación con la actividad, sísmica del volcán, con lo que uno observa además durante la noche. Ayer además se despejó el volcán y se pudo ver además algún tipo de actividad, pero posteriormente se ha nublado y no hemos podido ver nada más. Incluso ahora se cubrió nuevamente el cielo acá en Pucón. Claro, y es una buena señal que no se vea nada más a pesar de que esté nublado, porque en esas condiciones debería verse si es que saliera material piroclástico desde el volcán. Miren, yo estaba pidiendo que sacara la wincha porque encuentro que los dibujitos muchas veces son más clarificadores que la misma explicación. El dibujo en verde es cuando el volcán no emite ningún tipo de material. En la alerta amarilla es cuando emite humo, vapor. Y se ve, ¿no es cierto? Se ve este humo que sale del volcán. Y una fumarola a veces permanente. Pero no significa nada mayor. Alerta naranja es cuando ya hay salida de material piroclástico y ahí están las una especie como de bracitos que le hicieron como para señalar que, claro, y que es material incandescente, Pato. Y ya alerta roja es cuando sale profusamente este material hacia afuera. Así que parte de la manera en que las autoridades han tratado de hacer este tema aún más didáctico. Ignacio Oliva está a esta hora en el Serna Geomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, para contarnos también cómo se va monitoreando permanentemente la actividad del volcán. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Cari. Así es, vamos a ir complementando un poco la información que nos estaba relatando nuestro compañero Patricio Angulo. Me encuentro con Franco Vera, el jefe de la Unidad Geológica y Peligros Volcánicos de Serna Geomin, que nos va a comentar un poco los últimos detalles o las últimas informaciones que han salido respecto al volcán Villarrica. Nos dice que hay un monitoreo constante, pero obviamente ayer a las 2 de la tarde estaba esta alerta naranja y durante el paso de las horas que ha pasado con respecto al mismo movimiento, a la misma actividad volcánica del mismo volcán. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Claro, en las últimas horas el volcán ha mantenido el comportamiento que tenía ayer, similar al que tenía ayer luego de que decretamos la alerta técnica naranja. Es decir, que se ha mantenido la actividad sísmica oscilando. Esto es indicativo de que podría haber una mayor cantidad de gas en el sistema magmático. Y además, como yo creo que la mayoría de las personas en Pucón o en los alrededores del volcán pudieron observar, durante la noche hubo explosiones estrombolianas que se veían a nivel del cráter. Es decir, que se veía este material incandescente que caía en las partes altas del volcán. Con respecto, por ejemplo, a la alerta naranja que ustedes decretaron ayer y que lo estábamos conversando antes de iniciar el móvil, ¿qué significa? ¿Hay un radio de posibles de productos volcánicos que salgan del volcán, donde hay un radio de seguridad que lo establece SENAPRED? Pero me imagino que ustedes también entregan información de la llegada de este material piroplástico, pero ¿qué significa que sea alerta naranja? Claro, sí, durante la alerta naranja nosotros determinamos un radio de donde hay posible afectación por algún proceso volcánico. Esto se traduce en un radio de peligro volcánico que luego se envía a través de un reporte especial hacia las autoridades, y en SENAPRED, junto con el delegado presidencial, determina si este se transforma en un radio de exclusión o no. Este radio nosotros lo establecimos en 8 kilómetros, es un radio que se proyecta a través de algunos escenarios que se podrían llegar a dar a futuro. Es un radio dinámico también, es decir, que esto, si es que la actividad cambia, nosotros podemos disminuirlo o aumentarlo dependiendo del escenario proyectado en minuto a minuto. Sí, Cari, mira, está con retorno, Franco, pero antes de darte el pase, brevemente, que es una información importante para poder ir sabiendo sobre las informaciones. Acá atrás está lo que es la página web del Servicio Nacional de Geología y Minería, donde tienen una gráfica bastante explicativa de el radio donde podría el radio de seguridad que ustedes establecen, que son cerca de 8 kilómetros por el mismo volcán, de posible afectación, exactamente. Y esta es una información que está, ustedes nos decían, a disposición de la gente. Entonces, el llamado de ustedes es precisamente a informarse a través de los canales oficiales del Serna Geomin para de esta manera poder ir teniendo la información que ustedes están informando minuto a minuto.
Exactamente, Ignacio. Esta información se encuentra alojada en la página web de Cernagio Min, así que nosotros le hacemos el llamado para que sigan las redes sociales de Cernagio Min y de Senapred, que se informen por las vías oficiales para que estemos todos preparados. Cari. Sí, Franco, buenas tardes. Si es que Franco no nos escuchara 100%, tú le vas transmitiendo, Nacho, las preguntas. ¿Cuán rápido puede cambiar o pasar de un estado a otro un volcán? Ya que estamos en alerta naranja, por ejemplo, pasar a alerta roja, ¿de cuántas horas estamos hablando? Bueno, eso es relativo y depende del sistema volcánico y de la propia naturaleza que tienen los volcanes. Uh-huh. Los volcanes son sistemas complejos, por lo tanto, en términos de tiempo, estos procesos se pueden desarrollar en minutos, horas, semanas, pero por eso es importante seguir el minuto a minuto de la actividad. Nosotros tenemos el monitoreo en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que es parte de Cernagio Min, se encuentra en Temuco, ese observatorio. Monitorea 24/7 al volcán Villarrica, pero además a otros 44 volcanes. Por lo tanto, esa información es información que vamos procesando al instante. Para hablar un poco de la historia que ha tenido este volcán Villarrica, para que tengan alguna idea, nosotros tenemos el monitoreo del volcán Villarrica desde hace 15 años atrás, más o menos. Y dentro de esta historia de monitoreo que tiene el volcán Villarrica, hemos estado en situaciones similares dos veces. Una de ellas fue el año 2019, que también estuvimos en alerta naranja, pero ese proceso decayó y no terminó en una erupción mayor. Claro. Y la otra fue el 2015, que el proceso siguió escalando y terminó en una erupción mayor. Ya, pero es como si los volcanes tuvieran personalidad, ¿no? No sé si tienen como un carácter y un comportamiento, como decías tú, que van ustedes observando, ¿no? Ahora, ¿este volcán en particular es un volcán que avanza muy rápido cuando se genera erupción? ¿Se puede decir eso? En particular ha tenido comportamientos disímiles, ha tenido comportamientos donde evoluciona muy rápido y hay otras veces que ha pasado algunos meses en actividad eruptiva. Entonces, este mismo volcán, afortunadamente en algunas otras ocasiones no ha dado indicio del aumento de su actividad, por eso nosotros tomamos este tipo de acciones preventivas. Todas estas acciones son preventivas. Pero en otras ocasiones no hay que descartar, como estos son sistemas complejos, el volcán Villarrica es un sistema complejo, es el volcán que ha tenido mayor actividad histórica en nuestro país. No hay que descartar que esto también se pueda desarrollar de una manera diferente en esta ocasión. Ahora, ¿cómo funciona, para tranquilidad de toda la gente que nos está viendo, Franco, el sistema? ¿Ustedes monitorean en caso de que ustedes detecten mayor actividad de estas explosiones trombolianas que tú mencionabas? ¿Ustedes alertan a la autoridad para que, con un rango de horas necesario para que se pueda evacuar a toda la población? Nosotros, como Cernagio Min, somos el organismo técnico encargado de hacer el monitoreo. Lo que nosotros hacemos es detectar a través de un monitoreo multiparamétrico, es decir, vamos detectando diferentes parámetros del volcán y vamos analizando si es que esos están cambiando, se están transformando en parámetros anormales o no. Luego de eso, si es que nosotros vemos algún parámetro que ha salido de la normalidad, informamos a las autoridades a través de SENAPRED. SENAPRED es una especie de coordinador de todo el sistema de prevención y reducción de riesgo de desastre en Chile. Y luego ellos lo que hacen es tomar las medidas con la población. Nosotros somos el organismo técnico y ellos son el organismo que coordina cualquier tipo de acción con la población. Es decir, alguna eventual evacuación o la concientización de la población, dónde están sus puntos de encuentro y ese tipo. Las zonas de evacuación, hacia dónde se tienen que dirigir, con quién tienen que conversar. Esa es la información que da SENAPRED. Ya, pero hay como un protocolo establecido para que ustedes, por ejemplo, puedan emitir la alerta apenas detectan este aumento de actividad para dar el plazo suficiente para la evacuación, ¿no? También están conversados esos mecanismos, ¿no? Sí, en erupciones volcánicas nosotros tenemos una coordinación permanente con SENAPRED y con las otras instituciones, no tan solo con SENAPRED, sino que también con los ministerios que estén involucrados en algún tipo de evacuación.
Lo que nosotros hacemos es entregar la alerta de la manera más oportuna posible. Hay algunos casos donde los volcanes han hecho erupciones de manera intempestiva, es decir, que nos dan muchas señales antes de hacer erupción, y esos son los casos más complejos de manejar. Pero en este caso el volcán nos ha estado dando algunas señales de que está inestable, por lo tanto, por eso hemos mantenido estas coordinaciones con el sistema. El día de ayer, por ejemplo, la alerta técnica fue informada al organismo Asenapred, y luego se tomó la decisión de manera coordinada con todos los organismos involucrados. Claro, ahora, ¿qué pasa con el comportamiento de este volcán? Como tú decías, Franco, aquí hay historia, es uno de los volcanes que tiene mayor historia en nuestro país en términos de erupciones, pero el volcán, ¿cuál es la tendencia cuando ha arrojado material? ¿Ha salido siempre por el mismo costado del volcán? ¿O ha habido diferencias consecutivamente en diferentes partes? ¿Se puede advertir, por ejemplo, por dónde pudiera salir mayor material, por ejemplo? Me gustaría responderte que solo sale por el cráter principal. Afortunadamente ahora tenemos un cráter que está relativamente destapado y sabemos que el cráter principal es el que está teniendo la mayor cantidad de actividad. Claro. Pero en la historia del volcán, en los últimos 100 años, este volcán sí ha tenido algún comportamiento, por ejemplo, fisural. Es decir, que sobre el cráter se forma una pequeña fisura donde se desparrama lava, por así decirlo. En ese caso, esperaríamos poder detectar esas señales previo a que suceda. Pero claro, tiene un comportamiento que podría ser cambiante, pero depende mucho del desarrollo de la actividad. Por eso es importante mantenerse al 24/7, sí, observando esta actividad y cómo se va comportando, cuáles son los cambios. Ahora, y tomar medidas preventivas al respecto. En la gráfica que tú tienes justo a tu espalda, donde está el radio de evacuación, ¿no es cierto?, de aislamiento. Ese radio es absolutamente de 8 kilómetros hacia la redonda o está más inclinado hacia algún sector. ¿Hay algún sector que tiene más tendencia a ser evacuado? Sí, y Cari, solamente sumar a tu pregunta. No, yo le consultaba antes a Franco. Sí. Respecto, por ejemplo, a estos brazos que se dibujaron acá en distintos puntos. Mira, aquí, por ejemplo, hay uno que llega incluso a Pucón, en otros sectores también. Si nos puedes comentar un poco qué significa eso. Eso, para aprender. Sí, lo que vemos aquí en la pantalla es el mapa de peligros que se adjunta junto con el reporte especial de actividad cuando se hace un cambio de alerta técnica a naranja. En ese caso, en estricto rigor no es el perímetro de seguridad, sino que luego la autoridad se basa en esta información para decretar el perímetro de seguridad. O sea, ustedes son los que definen el perímetro, perdón. Nosotros definimos una zona de potencial afectación por peligros. Ya, perfecto. Nosotros decimos, en este radio, según el escenario que se está desarrollando, hay una potencial afectación. Ya. Claro. La decisión de establecer un perímetro de seguridad la toma el delegado presidencial. Perfecto. De la región respectiva. Sí, y ustedes pueden ver aquí un radio de 8 kilómetros. Ese radio se toma desde el centro del cráter activo, es decir, que es regular hacia todas partes desde el centro del cráter activo. Y además decidimos poner también la zonificación por los valles que han tenido mayor recurrencia de lahares en los últimos 100 años, principalmente. Esos polígonos, que son los que se ven por los valles, están determinados según escenarios geológicos, es decir, dónde está el registro geológico de cada uno de esos valles, dónde se han inundado, y además se ha complementado con simulaciones numéricas. Aclarar que cuando ocurra una erupción mayor, no quiere decir que van a ser todos estos valles los afectados, sino que solamente se pone como prevención en caso de que se desarrolle una erupción mayor en el futuro y para que la gente sepa cuáles valles han sido afectados en alguna erupción histórica. Considerando que es un sector bastante poblado en ese punto. Sí. Sí, no todos los valles, por lo general cuando se producen este tipo de erupciones, no todos los valles son afectados de manera simultánea. Sí pueden haber algunos valles que se activan primero, otros se activan después y otros realmente no tienen ningún tipo de afectación. Pero por eso lo importante es entender que en una erupción volcánica los valles sí tienen cierta peligrosidad, sobre todo
en estas erupciones que tienen en volcanes que tienen una cubierta de nieve, una cubierta de hielo bastante, bastante extensa. Ya, y en este punto en realidad tenemos hartas preguntas. A ver, para irme ordenando, la nieve y la cantidad de nieve que tiene el volcán en un momento determinado, ¿es gravitante también respecto de el alcance que vaya a tener esa erupción y el daño que pueda provocar? Sí, perdió el retorno, pero aparentemente lo escucho, pero yo le transmito la pregunta. La nieve, la cantidad de nieve, ¿es relevante al momento de una situación como, por ejemplo, la que está ocurriendo? ¿Podría generar otras complicaciones al momento de una posible erupción? ¿Si podría generar tal vez más daño con respecto, teniendo en cuenta que tal vez está también esta cantidad de nieve, por ejemplo, en el volcán Villarrica? En caso de que esto evolucione, como les dije, las actividades volcánicas pueden evolucionar a algo mayor o pueden decaer en el tiempo. Esto es bastante complejo. En caso de que esto vaya escalando hacia una erupción mayor, en volcanes que tienen una cubierta glaciar o nival, como la que tiene el Villarrica en estos momentos, es más probable que se generen aluviones volcánicos, que nosotros le llamamos en volcanología lahares, y estos son bastante peligrosos, sobre todo porque se encauzan por los principales valles de la zona. Por lo general, de manera en este tipo de volcanes que tienen el lago como final de la desembocadura de cada uno de los valles, se encauzan desde las cabeceras de los valles hasta la desembocadura de los lagos. Se ha hecho un trabajo de coordinación bastante importante en la zona alrededor del volcán Villarrica, estableciendo puntos de encuentro transitorio en caso de erupción volcánica. Estos puntos de encuentro transitorio nos dicen que son puntos no seguros, sino que tienen una calidad de que para que la gente se junte en caso de una evacuación y luego sean evacuados desde ese punto hacia otro sector. O sea, no es para quedarse. Se han sociabilizado con las personas de la población. La mayoría de las personas de la población se informan sobre sus puntos de encuentro transitorio y asisten a ellos en caso de alguna evacuación. Pero en caso de que no tengan conocimiento de este punto de encuentro transitorio, de acuerdo a su localidad y su casa, lo invitamos a seguir las páginas de sus municipalidades, la municipalidad de Pucón, de Villarrica y Panguipulli, y de los encargados de emergencia de cada una de estas municipalidades, y ellos tienen bastante claridad, le van a dar la información certera sobre cuál es su punto de encuentro transitorio. Está con doctor Nilsson. Ahora sí. Ahí sí, Franco. Ahí sí lo recobramos. ¿No? ¿Todavía no? Ya. No. Nacho le va transmitiendo las preguntas. Nacho, sí. Otra cosa es si la actividad de los volcanes se intensifica durante la noche respecto del día, o somos nosotros los que vemos menos por la luminosidad que existe. Sí, nos consulta Cari si la actividad volcánica tal vez es mayor en la noche, o es tal vez que se logra apreciar de mejor manera tal vez la luminosidad que sale desde el interior del cráter, y es por eso que tal vez genera o se observa que hay mayor movimiento en el mismo volcán, o es constante en cualquier periodo de tiempo, o tal vez varía dependiendo del horario. Sí, muy buena pregunta. La actividad en la noche obviamente es más visible, ya que no hay luz solar. Por lo tanto, hay un mayor reflejo de la incandescencia que provoca este lago de lava. Estamos hablando que dentro del cráter del volcán hay un lago de lava de... Ahí tengo retorno. Ahora sí. Hay un lago de lava que se encuentra a temperaturas cercanas a los 1000, 1200 grados Celsius. Eso genera un reflejo, por lo general, en todo este vapor y gases que van saliendo del volcán, y se ve claramente por toda la población la actividad. Independiente de eso, nosotros no nos guiamos por esa información, por esa visualización para ver la actividad del volcán, sino que nosotros tenemos instrumentos que nos permiten detectar cambios internos a nivel del volcán. Por lo tanto, cuando no tenemos visibilidad del volcán, también podemos estar detectando algunas señales que nos indican algún aumento o descenso de la actividad. Cari. Claro, es importante poder ir aclarando todos estos puntos también para que haya cierta educación de la población en términos de los volcanes. Nosotros que somos un país lleno de volcanes y que poca conciencia se tiene al respecto, es necesario también ir compartiendo este tipo de conocimientos para tomar las precauciones, porque como veíamos en lo que nos contaba recién Patricio Angulo desde Pucón, hay personas que todavía han llegado al Parque Nacional Villarrica para tratar de entrar, para tratar de subir. Y en este momento, ya considerando que estamos en alerta naranja, de verdad la situación
No es recomendable que las personas ingresen a ese lugar, por algo hay un perímetro establecido por parte de Carabineros. Ahora, ustedes, nos decía Franco, ustedes establecen la especificación técnica, es decir, el peligro que representa el volcán. Sin embargo, hay medidas que toma SENAPRED que tienen que ver con la evacuación de las personas. En el caso de que se pase a una alerta roja, ya no debería quedar ninguna persona en ese lugar por seguridad, o sea, la posibilidad en ese periodo de alerta roja. ¿Por cuánto se extiende, por ejemplo, esa alerta? Ese periodo de riesgo, ¿cuánto tiempo ha tomado y cuánta es la estadística que arroja el volcán Villarrica también en términos de los momentos en que ha hecho erupción? ¿Por cuánto tiempo se mantiene? Sí, bueno, es bastante, como ya te comentaba, el volcán Villarrica tiene un comportamiento que no siempre es igual. Este volcán ha tenido comportamientos como por ejemplo el año 2015, donde tuvo una erupción que la gente cercana al Villarrica se debe recordar, que fueron cerca de 15 minutos, 16 minutos de una gran fuente de lava que era bastante visible por toda la población y que luego fue decayendo en energía hasta cerca de las 6 de la mañana, donde ya no había mayor actividad. O sea, ahí fueron horas. Luego de estas grandes erupciones, el volcán queda inestable por un tiempo. Entonces, tenemos diferentes, como te comentaba también, el año 48-49 y el 71-72, la actividad se mantuvo por harto tiempo, por un par de meses. Entonces, esto es relativo. Son sistemas complejos. Tenemos que... La población tiene que estar bien informada, por eso también le agradezco este tipo de contactos que nos ayudan a nosotros también a llegar a mayor cantidad de población. Pero por lo mismo, porque son sistemas complejos, son muy diferentes a otro tipo de peligros geológicos. Es necesario que mantengamos una buena coordinación entre los organismos públicos, pero también con la población. Por lo tanto, el llamado es a informarse de nuevo por las redes oficiales del servicio del Cernagemín y de SENAPRED. Cari, solamente sumar otro dato al tema de los volcanes. Con respecto al volcán Chaitén, que también lo estábamos conversando antes de salir al aire, que fue un volcán que tuvo que evacuar prácticamente a una población completa. Personas incluso tuvieron que arrancar en barco hacia Puerto Mono, hacia las distintas islas cercanas de Chaitén, y eso significó un punto de inflexión para ustedes, para el Cernagemín, porque les obligó ya a estar más, no sé si la palabra será unidos, pero tener una red mucho más potente de poder ir monitoreando las actividades volcánicas, considerando que este volcán, en ese caso, el 2006, hace ya varios años, tal vez no estaba entre sus radares de los volcanes más peligrosos que tiene el país. Sí, a ver, el año 2008-2009, sí. Claro, fue la erupción del volcán Chaitén fue un punto de inflexión, principalmente porque se dieron los recursos necesarios para generar la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que es la que hoy en día nos mantiene monitoreando los 45 volcanes y nos mantiene haciendo mapas de peligro para cada uno de los volcanes más riesgosos del país. En nuestro país tenemos 92 volcanes aproximadamente que están activos. Eso quiere decir que han tenido algún tipo de erupción en los últimos 10.000 años. De los 92 hay 45 volcanes que están monitoreados. Y de estos 45 volcanes, el primero en la lista es el volcán Villarrica. Por eso es un volcán que nosotros lo tenemos con bastante instrumentación y con los ojos bien puestos en ese volcán. Pero lo importante es que ese punto de inflexión también nos ha permitido tener un mayor estudio dentro de los sistemas volcánicos, y nos han permitido también tener algunas certezas de estos sistemas que son complejos, pero también podemos tener algunas certezas que vienen desde la geología y desde la geofísica principalmente. Cari. ¿Existen volcanes que no generen lluvia de ceniza? Por ejemplo, lo que mencionaba Nacho con la erupción del volcán Chaitén, después hubo toda una repercusión con el tema de la ceniza, no solamente en nuestro país, sino que llegó hasta Argentina la nube de ceniza. En este caso, como estábamos hablando de que el volcán Villarrica está cubierto por nieve y por abundante nieve en este minuto, y se pueden producir los lahares, ¿igualmente se genera esa nube de cenizas tan intensa, o con menor intensidad, o no se produce? Sí, a ver, como para aclarar un poco los peligros geológicos, una muy buena pregunta. La caída de ceniza es un
peligro que se produce principalmente por una explosión muy grande, es decir, que el material magmático que viene ascendiendo sale a superficie y genera una fragmentación, es decir, todas estas roquitas se fragmentan en miles de partes muy pequeñas hasta llegar a milímetros, y luego esa es la ceniza que se va dispersando por el aire. Es el peligro más común dentro de los peligros volcánicos, pero es un peligro que tiene un impacto a largo plazo, no es directo como por ejemplo un LAR. En el caso del Villarrica, comparado con el Chaitén, es un tipo de volcán diferente porque tiene otro tipo de magma. Por lo tanto, tiene menor generación de ceniza, pero igual puede generarla. El otro peligro que es bastante importante en este tipo de volcanes son los flujos piroclásticos, que son flujos de gases y ceniza que viajan a muy alta velocidad por sobre las laderas de los volcanes. No avanzan mucho como un lahar, pero sí viajan con demasiada temperatura. Entonces el contraste con la nieve genera un derretimiento, y ese derretimiento es el que se transforma en aluvión, y eso es un lahar. Para el volcán Villarrica, vamos a decir como en época de paz, el peligro que es más llamativo son los balísticos, estos piroclastos que salen y que se eyectan, como por ejemplo los podemos ver cada noche en el volcán, se eyectan y se depositan sobre la... ¿Cómo lo llamaste, Franco? Son proyectiles balísticos, le llamamos. Son bombas piroclásticas. Proyectiles balísticos, yo pensé que yo había escuchado mal. Sí, porque, es que esa es la trayectoria que presentan estas bombas piroclásticas cuando bajan, una trayectoria balística, por eso se le denomina así. Sí, clarísimo. Y eso es muy llamativo en el volcán porque es un conducto abierto, es decir, que está el lago de lava casi al nivel de la superficie, y cada burbuja de gas que sube a través de este magma revienta en superficie, y al reventar en superficie se generan estas pequeñas bombas que caen alrededor del cráter. Algunas veces son pequeñas, pero en casos como ahora, que ya ha aumentado un poco la actividad, se transforman en grandes bombas. Por lo tanto, es muy importante que la gente no se acerque al edificio volcánico, sobre todo ahora que tenemos un radio de 8 kilómetros, pero en épocas que tenemos verde o amarilla, estas explosiones igual se pueden dar, a veces con menos frecuencia, a veces con más frecuencia. Pero estoy hablando de que algunas bombas son de tamaños métricos, entonces no es una buena idea acercarse a una bomba piroclástica cuando va cayendo con alta temperatura y con tamaños métricos. Claro que sí, es como si fuera una bomba de brasas que estalla, y por lo tanto de ahí la peligrosidad. Franco, ha sido súper clarificador, queremos seguir conversando contigo sobre distintos aspectos que tiene esta alerta naranja en que está el volcán Villarrica en este minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, seguimos con Franco conversando desde Serna Giomín, pero también con Patricio Angulo desde Pucón, desde el Parque Nacional Villarrica, donde está el límite, el perímetro que está marcando Carabineros y donde no se puede ingresar definitivamente debido a esta alerta naranja. Pausa y volvemos con... Ingresar a Pucón con Patricio Angulo, que ya nos había mostrado que está en la entrada al Parque Nacional Villarrica, y aún así hay personas que llegan hasta ese lugar que está resguardado por Carabineros porque van con la intención de pasar, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que más llama la atención. Ahora, Pato, no sé si tiene retorno, Pato. Pato, queríamos preguntarte también si es que cuando pasa de alerta naranja a alerta roja el estado del volcán, ¿la autoridad tiene todas las facultades de la ley para sacar y evacuar a las personas que viven en el entorno? ¿Se puede obligar a la población? Sí, ese es un aspecto interesante, porque acá muchas veces hay que ver qué es lo que ocurre cuando se decreta, por ejemplo, lo hemos visto en otras emergencias, con un estado de desastre, un estado de excepción, y ahí es donde ya finalmente las personas, más allá de que no quieran, deben salir obligadamente de un lugar. Hay que ver si acá la misma alerta roja permite, como tal, a las personas evacuarlas de alguna zona, como ocurre en esta oportunidad, acá en las inmediaciones del volcán Villarrica. Permanecemos acá en el acceso al Parque Nacional Villarrica. A 8 kilómetros de acá está el volcán Villarrica, a mi espalda, y es al menos lo que nosotros hemos podido percatar, estable la condición a esta hora. No ha habido mayor variación. Si se mantiene la alerta naranja, y hay que ver desde el punto de vista técnico, si se eleva de alerta naranja a alerta roja, que eso es algo que debe comunicar eventualmente Serna Giomín, y hay que ver además qué es lo que proporciona posteriormente, como parte de estas reuniones y coordinaciones que se sostiene, Senapred.
A las 4 de la tarde estaba prevista una reunión que nos había dicho el alcalde, se iba a sostener ahí con las autoridades locales, y a las 6 de la tarde en Temuco se va a desarrollar un COGRID. Ahí van a estar las autoridades más de SENAPRED, de SERNAGEOMIN regionales, evaluando qué es lo que ha estado ocurriendo durante el curso de esta jornada con el monitoreo constante que hay al volcán Villarrica. Por ahora solamente, Karina, se mantiene este perímetro de 8 kilómetros, donde la evacuación no es obligatoria, sí es una sugerencia, se aconseja a quienes viven dentro de este radio evacuar este lugar. ¿Qué es lo que ocurre además en este acceso donde nos encontramos, que es el kilómetro 8 aproximadamente del camino al volcán Villarrica, donde se encuentra además el acceso al Parque Nacional? Acá permanece personal de carabineros. Están con un corte justamente para evitar que algunas personas suban. Sí ha habido personas, han llegado, no son agencias de turismo, aquellas ya están totalmente informadas e instruidas que las expediciones, todo lo relacionado con el turismo, está totalmente suspendido. Sí ocurre, no sabemos qué intención hay detrás, o si es netamente desconocimiento, o de todas maneras quieren acercarse al volcán, hay quienes han llegado acá, particulares, algún grupo de amigas, amigos, familias, han sido algunos vehículos que hemos visto que han llegado acá y se encuentran con este control, y Carabineros les informa que no pueden avanzar más allá, y por lo tanto deben regresar obligadamente, no pueden avanzar más allá. Está totalmente prohibido el paso para el turismo. Sí, dentro de este radio, que es lo que nos llama la atención, hay personas, hay familias que están en sus casas y no han querido por ahora evacuar. Lo conversamos temprano también con el alcalde. ¿Qué es lo que ocurre? Acá los vecinos, los habitantes de la zona están muy familiarizados con el tema. Conocen mucho el comportamiento, entre comillas, del volcán. Lógicamente estaba hablando de naturaleza, esto puede sorprendernos en cualquier instante, pero hay quienes tienen alguna noción o conocen el comportamiento del volcán. Claro. Es parte de lo que ustedes también conversaban con SERNAGEOMIN. Por lo tanto, acá hay que esperar además qué es lo que se puede ir informando a través de los canales oficiales y si es que hay o no alguna otra señal que pueda enviarnos el mismo volcán. Por lo menos acá no hemos percibido, que eso es otra situación al menos que para quienes no somos de acá de la zona nos llama la atención, porque se hablaba mucho de los movimientos, la actividad sísmica del volcán. Claro. No nos hemos percatado acá de nada. Esto claramente está circunscrito al interior del volcán. Claro. Claro. Y tú estás en el radio solamente de una actividad de 8 kilómetros, claramente. Claro, exactamente. Y es algo que se mide solamente al interior del volcán, pero que eso además lleva a que se pueda dar una alerta naranja como es en este caso. O este volcán que es muy activo, es el más activo de Chile, ahora está nublado, pero permanentemente o no es fuera de lo común que se vea una fumarola. Es muy normal además que se vea eso. Eso tampoco es un indicio, es habitual. Pero lo que ocurrió anoche tal vez pueda llamar la atención. Este material incandescente, o había algunas explosiones que se alcanzaron a advertir, que eso da señales de que hay algo que está inestable al interior del cráter, del volcán. Claro. Y eso es lo que hay que estar monitoreando permanentemente, y ahí lo explicaba muy bien de SERNAGEOMIN. Además hay cámaras, hay un monitoreo constante, y por lo tanto, de acuerdo a lo último que habían señalado, no había mayor variación. De todas maneras hay que esperar qué es lo que pueda ocurrir durante las próximas horas, va a haber un nuevo balance, y de todas maneras estar tranquilos, a mantener la calma a la población acá en la comuna de Pucón. Donde para ir cerrando nada más este despacho, materia meteorológica, ver a ver cerca de 10 grados, se nubló en un momento, comenzaron a caer algunas gotas, comenzó a correr viento, de hecho me abrigué un poco más, pero ahora nuevamente comienza a asomar el sol. Se nota. Cielo parcial, y lo que habían dicho los habitantes de la zona es que debiera mostrarse, comillas, el volcán cerca de las 5:30, 6 de la tarde. Ah, pero ellos tienen, o sea, para ver si es que se aprecia el cráter. Este nivel de conocimiento es lo que nos comentan, claro. Claro, incluso son capaces de advertir. Porque ocurrió ayer también. ¿A qué hora se muestra el volcán? Sí, nos dijeron, porque nos dijeron, va a ser igual que ayer, se va a mostrar a las 5 o 6 de la tarde, porque estuvo nublado, y después abrió y ahí se pudo ver el volcán, y en la noche sobre todo, que ahí se aprecian estas imágenes con ese material incandescente. Tal cual. Pato, entonces nos vamos a quedar muy atentos a ese momento, a ver si se produce
esta visibilización del volcán, porque como ha estado nublado no se ve. Y vamos a ver también si es que hay algo que se pueda observar también en ese lugar. Así que nos quedamos muy atentos también a la reunión de las 18 horas para saber cuáles son las medidas que van a seguir adoptando las autoridades. Muchas gracias, Pato, por toda la información desde Pucón. Un abrazo grande, que esté muy bien. Vamos a retornar. Cualquier novedad le reportamos. Buenas tardes. Gracias, Pato. Un abrazo. Vamos a regresar a San Nahuimín. Está Franco Vera, encargado de la Unidad de Geología y Peligro del Sistema Volcánico de San Nahuimín, junto a Ignacio Oliva. Y Pato lo decía súper bien. El que está ahí no logra advertir movimientos sísmicos. Pero estos movimientos, Nacho, Franco, son constantes en el volcán, ¿no? No sé si ustedes nos pudieran mostrar cómo se va monitoreando permanentemente la actividad sísmica del volcán, porque esa actividad entiendo yo que no se detiene tampoco, ¿no? A pesar de que no sea siempre perceptible. Sí, bueno, lo que mayormente, el proceso que más genera algún tipo de señal en un volcán que está con cierta inestabilidad son los sismos. Estos sismos por lo general no son percibidos por la población, ya que son de muy baja magnitud, por eso se pueden percibir solamente a través de instrumentos. Cuando la actividad comienza a subir, también es normal que la magnitud de estos sismos comiencen a subir. Por lo tanto, es muy probable que gente que viva alrededor del volcán, cercano al edificio volcánico, ya haya percibido ciertos sismos, haya percibido ciertos ruidos subterráneos. Inclusive, cuando tenemos estas explosiones a nivel del cráter, estas explosiones también generan unas ondas de choque que puede generar algún tipo de vibración de ventanas en un radio cercano a los 10 kilómetros, por ejemplo. Por lo tanto, es bastante normal que haya sismos, es bastante normal que la gente que por lo menos está en Pucón o en Villarrica o en Panguipulli, Coñaripe, me refiero a la ciudad de Panguipulli, pero el poblado de Coñaripe que está dentro de Panguipulli es el que está más cerca del volcán. Es normal que no lo sientan, porque son sismos bastante menores en magnitud. Estamos hablando de sismos menores a 2 en la magnitud, en magnitud local. Eso es bastante pequeño y además este volcán por lo general no es muy productor de sismos de ruptura de roca, que son estos movimientos que se sienten mucho más, como los terremotos, por ejemplo, que terremotos de subducción que por lo general tenemos en nuestro país. Por lo general se produce un tipo de sismos que son de fluidos, es decir, que es la resonancia que provoca el movimiento del magma dentro del sistema volcánico el que produce esta señal. Y esa señal por lo general no es percibida por la gente, aún menos percibida en zonas donde hay mayor movimiento, movimientos de vehículos, movimientos de las mismas personas que hacen que se perciba menos ese movimiento. ¿Y esa actividad ustedes la miden con sismógrafo también? ¿Y se mide acá en Santiago, por ejemplo? Se mide con sismómetros, son instrumentos que detectan el arribo de estas señales y se mide en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. El observatorio queda ubicado en Temuco. Ahí está el centro de operaciones, por lo tanto todas las señales van llegando en tiempo real a ese observatorio y el observatorio que depende de Cernagiomín, por lo tanto es parte de todo este sistema integrado que tenemos junto con Senapred y el sistema en general. Pero ahí ustedes van recibiendo la información en línea de cada actividad sísmica que se va produciendo. Exacto, hay un pequeño, es muy bajo el atraso en la llegada de la información a OVDAS, estoy hablando de 1 o 2 segundos, por lo tanto es OVDAS el observatorio, por si acaso. Por lo tanto va llegando en modo continuo las señales al observatorio y hay una persona que está 24/7, obviamente no es la misma persona, la van cambiando según turnos, que va detectando estas señales y va registrando esta señal y va a estar atenta si es que se produce alguna anomalía. Una persona y un equipo total detrás. ¿Y ahí en San Nahuimín hay algún computador que permita o algún sistema de monitoreo que nos permita ver eso? ¿Qué tan frecuentes son los sismos que se están produciendo en la zona? Sí, tenemos ciertos
computadores, pero es preferible no mostrarlo porque puede llamar a una falsa alarma a la población, principalmente porque los datos que van llegando son datos que están procesados de manera automática, no son datos que están siendo visados, por lo tanto, esos son visados en OPDAS y es preferible que se muestren directamente desde el observatorio que desde un servidor externo. De hecho, ahora, Cari, esto que hemos mostrado es lo que está en la propia página de Ser Nación. O sea, esto tiene acceso a la mayoría de la gente, disponible para la población, exactamente. Entonces, las personas pueden ingresar y pueden ver esta información, que me imagino si hay alguna variación, si hay algún cambio para menor o para mayor, todo esto va a estar informado en estas plataformas. Sí, muy, muy buen punto, porque dentro de nuestra página también tenemos la información de los sismos y de los parámetros que monitoreamos, incluido el dióxido de azufre y la deformación, pero se publica 24 horas desfasado para evitar cualquier tipo de mala interpretación por parte de personas externas que no están revisando la información. Cari. Por lo tanto, pueden entrar a la página web y ¿sí? revisar los gráficos en arriba. Si de hecho suben, le hacen scroll a esta página, van a llegar a su gráfico. Le queremos agradecer a Franco Vera que haya conversado con nosotros, porque ha sido tremendamente claro para explicarnos todos los alcances que tiene esta erupción del volcán. Se puede hablar de erupción, ¿no es cierto? ¿O todavía no? ¿Ahora? Sí. La palabra erupción es un poco confusa, puede llamar a la confusión, porque en estricto rigor y científicamente hablando, el volcán Villarrica, al ser un conducto abierto, habitualmente está en una erupción bastante pequeña, permanente. Es una erupción pequeña, constante, que se puede ver cada vez que uno ve una explosión dentro del cráter, podríamos decir que podría ser una erupción muy menor. Pero cuando hablamos de nuestro sistema de alerta, el sistema de alerta de Ser Nación Min, este sistema está diseñado para erupciones mayores. Si ustedes van a ver la información y ven la alerta roja, es para erupción mayor en curso. Entonces, cualquier tipo de erupción mayor es que tenga cierto impacto ya hacia afuera del volcán. A la población. Principalmente, en este caso del Villarrica, es bastante confuso hablar de erupción menor porque la gente lo puede interpretar de otra forma, claro. Pero claro, siempre tiene estas explosiones a nivel del cráter que son bastante, por lo general, siempre todo el material queda ahí en el cráter y ahora ya no, ahora ese material está saliendo por el cráter hacia las partes altas del volcán a través de piroclastos, no es un flujo de lava todavía, no es un proceso mayor, y eso es lo que nosotros estamos evaluando en estos días que tenemos la alerta técnica naranja. Cacho. Perfecto. Franco, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Contigo en Directo. Gracias también a Nacho por la entrevista y, por supuesto, seguimos muy atentos a la evolución que tenga la actividad del volcán Villarrica, uno de los volcanes emblemáticos de nuestro país. Así que aquí nosotros tratando de contribuir para que la gente pueda tener mayor información respecto de lo que ahí está pasando. Muchas gracias.